Preciosos. El día de hoy vamos a hacer calentamiento con una cancioncita. Primero les voy a enseñar cómo y luego vamos a hacer el juego de los lapicitos. Y luego vamos a terminar con nuestro baile, el del San Juanito, que es el último día que lo vamos a practicar porque ya lo hemos repasado, ¿sí? Ya porque vamos a hacer una nueva danza, ¿sí? Ahora sí, mis preciosos, todos nos levantamos, todos porque somos equipo precioso, nos levantamos para hacer nuestro trabajito del día de hoy. A ver, eso, deje su banquita a un lado, déjela. El trabajo de hoy, vamos a hacer el calentamiento. Primero les voy a enseñar cómo. Así que arriba, arriba esos ánimos de esos preciosos, desperécese, desperécese, muy bien. Le veo, ¿quién no se despereza? Le hacemos una penitencia. Eso, muy bien. A ojitos acá. Ahora sí, nos vamos a desperezar alzando las manitos. Alce las manitos hasta arriba, 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 arriba. En puntitas de pie. Eso, vamos a desperezarnos hacia abajo. Eso, desperezase. Abra bracitos hacia los lados. Eso. Los dos hacia el lado derecho. Los dos bracitos hacia el lado izquierdo. Bien, gracias. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a hacer? Manito arriba, míreme, haga puñito. Y manito arriba, como que dice, ¡ey! ¿No es cierto? Está contento. ¡Ey! Una, la otra. ¡Ey! Ahora con piecito y piernita. Eso, levantando mano, levantando piecito, ¿no es cierto? Muy bien. Luego vamos a hacer esto, mire. Las manitos así, ponga las manitos así como que va a pelear karate, ¿no es cierto? Pero va a poner al lado de sus orejitas y eso, así. Y ahora los piecitos los va a mover como que está trotando con las manitos. Y nos vamos hacia adelante y nos vamos hacia atrás. Adelante, atrás. Ahora vamos a los costados. Mire, derecha, izquierda, pero vamos a hacer ya con saltito. Derecha, aumentamos. Izquierda, muy bien. Y dice, la manito, la otra manito. Las dos manitos, muy bien. Hombrito, otro hombrito. Los dos hombritos, muy bien. Cinturita, usted ya ha hecho este calentamiento, ¿no? De flexibilidad. Cinturita, los costados, adelante. En círculo, rodillitas, muy bien, rodillitas en círculos, los abrimos, los cerramos, muy bien, eso. Vamos ahora, lo mismo que estamos haciendo ahorita, voy a poner pausa un ratito porque vamos a hacer con música. ¿Hecho? Listo, Andrés. Emilio, ya te vi. Jeremy, ya te vi. Ya te vi, Alan también. Jair, Anthony, Brian, ya te vi. Ismael, al Benjamín no le encuentro. Benjamín, ya te vi los cabellitos. Matías, visto. Ayuden a buscar, ayuden los que ya están vistos. Ayuden, ¿dónde está? Ahí. Visto. Sofía, listo, ya te vimos. Sofi, ya te vimos la cabeza. Ismael, Ismael, ya te vimos el. Eso, ayuden, ayuden a buscar. Andrea, Elian, Elian, sí, ayuda a buscar. Aaron, Sebastián, ya te vimos, ahí estás. Sebastián, Aaron, Janina, ya te vimos. Daniel Ayer López. ¿Quién mire el cóndor? Luciana, Jeremy, también ya le vimos. Sebastián, ya te vimos. Sal, sal, sal. Andrea Marcillo. Ya voy a dormir. Ya le vi a Lean, profe. ¿Quién más nos faltó? ¿Quién se quedó? A ver, Andrea. Elian, ya vi. Hace rato, Elian. Ya vi a Tapia. Le veo a Andrea. Muy bien. Ya, ahora sí, salimos todos del lugar. Cristo, papi, mi Dorille.
Eso. Visto, Milan. Ya ves que ahí estabas, Milan. Anthony Rodríguez. No, también. Profe, es que no he sacado nada de mis partes. No estaba allá al lado. No, yo sí te vi. Ajá. Pero ¿cómo me viste? Ahí porque estás, chistoso, el Damián. A ver, vamos, ahora sí, vamos arriba, otra vez. Muy bien, Damián, muy bien. Ismael, también te vimos y no, no, no sales rápido. John también, John, apura, muestra tu cabecita, John. A ver, John. Eso, ya. Muy bien, preciosos, Andreita, préndeme la cámara, muy bien. Julie, Brianna también. Profe, profe, a mí no me vieron. No le vieron a Lelian. ¿Sí te vio la mujer? Brianna Zuleta tampoco. Escondámosle, falta... Alemiro, sí venimos, Alemiro está por ahí, está, vamos, ahora sí. Ahora sí, escúchame. Profe. Dígame. Dime. Me voy a conectar de... ¿No? Para la siguiente actividad buscamos 10 lapicitos, rapidito, 10, lápiz, pinturas, marcadores, lo que sea, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tengo 10, ¿ya? Rapidito, cuente, Janina. ¡10! ¿Lápiz o marcadores? 11. Lo que usted tenga. 10, solo 10. 11. Ya, muy bien, ya tengo los 10. Le pido, por favor, 10. Ayúdenme prendiendo la cámara. Ya tenemos 10, por favor, me va a escuchar. Estos 10 lo vamos a poner en el piso, regado, separadito, 2. Que no se caigan debajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, separaditos. Ya los hemos puesto. Muy bien, ahora sí. Ya, tenemos 10. Voy a dar la explicación porque Sebastián se cambió de dispositivo y no escuchó. Ya. Sebastián, ¿me escuchas? Sebastián Briseño está conectándose todavía. A ver. Ojitos acá. Ponga, por favor, las 10 pinturas o marcadores, lo que usted trajo, pero que sean finitos, no gruesotes, ¿ya? Los 10 le va a poner en el piso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ya? Tenemos los 10 marcadores o pinturitas en el piso y con los deditos, míreme este reto que vamos a hacer. No va a usar usted los dedos pulgar. Usted puede usar cualquiera de los deditos, de estos, y lo vamos a coger. Vamos a coger de uno en uno, así, míreme, ojitos acá. Voy y le cojo como el cangrejo. Como una tijerita, le cojo, le pongo en la mesa, le pongo en la mesa. Cojo y lo pongo en la mesa, como el cangrejo, sin utilizar el dedo pulgar. Ese se va, con cualquier dedito, a la una, a las dos y a las tres. Empiece, yo le miro, empiece. Sebastián, apúrate. Anaí, apúrate, amor. Eso. Mati, no te veo trabajar, precioso. Dale, coja. Sebastián, Benjamín, Sebastián. Apura tus pinturas en el piso. Profe, Milán, ya terminó los 10. ¿Ya? Ya terminó. Milán ya nos ganó. Apure. Eso. A mí solo me faltan 3. Ya Diego ganó. Muy bien. Ya nos ganaron por ahí. ¡Gané! Eso. Muy bien, ya. ¡Oh! Ya, a ver, ojitos acá. Muy bien, ahora, precioso. Escúchenme, no griten el micrófono porque nos duele las orejitas, ¿ya? Preciosos, ahora, ya tiene usted los 10 acá. Ya, a ver, ahora sí, vamos. Ya tiene usted los 10, ahora nuevamente vamos a poner separaditos. Porque va usted a hacer un reto más complicado. Se dificulta. A ver, vamos. Pero usted puede hacerlo. Ya están los 10 en el piso. Riégueles otra vez a los 10. Rapidito. Ahora sí. Ojitos de acá. ¿Y qué voy a hacer? Como tengo mis pinturitas de ahí, voy a dar un brinquito como los zapitos. Profe. Dele ahora usted un brinquito. Eso. Muy bien. Yo ya terminé. Déjeme ver quién no hizo. Aarón, apúrate. Nayerli, apúrate, Jair. No te veo hacer. Corre, mi amor. Eso, dale, Sebastián, dale. Alan. ¿Qué hay que hacer? Tienes que brincar por tus pinturas. Corre. Ya lo hizo Alan. Ya acabó.
Muy bien. Ay, ya sé, profe. Ya. ¿Qué hay que hacer? Brincar. Brincar sin tocar las pinturitas. Brincar. Eso, muy bien. Muy bien. Ya terminó, ahora sí. Venga, venga, el que ya terminó, venga para acá. Deje las pinturas ahí. ¿Qué vamos a hacer? El siguiente reto. A ver. Dos acá. Me mira, gracias. Eso. Deje las pinturas en el piso. No las coja las pinturas, no las coja. Déjelas en el piso regaditas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a alzar usted el piecito hacia esta arriba para verle yo su zapato derecho? Profe. Zapato izquierdo. Eso, muy bien. Profe. O así también, mire. Dime, Ismael. ¿Me puede repetir porque se me fue el internet? Ya, mi amor, ahorita vamos a hacer. Le digo que me muestre su zapatito derecho y su zapatito de izquierda para ver que está con zapatitos. Ya, eso. Yo no te veo tus zapatitos. Muy bien, ahora voy a sacarme los zapatitos. Me saco los zapatitos y me quedé en medias. Mire mis medias. Mire mi otra media. Muy bien. Y voy a brincar de puntitas. No a brincar, sino a saltar de puntitas sobre los lápices. Eso. De puntitas, de puntitas, de puntitas. Muy bien. Eso. Muy bien. Ahora voy de taloncito, 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 taloncito. Solo el talón camina. Eso. Mati, no te veo hacer. Apúrate, Mati, ¿ya? Muy bien. Regrese. El siguiente reto, y este sí va a estar un poquito más complicado, pero sí lo podemos hacer. Míreme. ¿Qué va a hacer? Mire, mire. John, mírame. No te veo hacer, John. Mire, ahora usted estaba con su mediecito, ¿no es cierto? Voy a sacarme la media derecha y la media izquierda. Y voy a mostrar mi piecito. Salude con el piecito a su amigo, salude. Voy a ver esos piecitos, eso. Hola, el piecito saluda. Hola, eso, salude con su piecito. Uy, no veo piecitos. Los piecitos que no están ahí quieren decir que están sucios. Ay, qué lindo ese pie del Ismael. Qué lindo ese pie. Déjenme ver, solo veo el pie del Ismael. Los demás piecitos. Ay, ya le vi de Benjamín. Qué lindo el piecito. Profe, no alcanza mi escritor, está muy grande. Ay, hazte más atrás, pues, hazte más atrás. Mira, sí, mi amor, hazte más atrás. Y te sientas y haces así. Hola, con el piecito. Hola. Mire, Anaí, ¿qué fue? Ahora sí, vamos. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Sí, profe, ya estoy enferma y mami dijo que mande descalza. Ya, mi amor, no hay problema. Por esta ocasión, la próxima me... No puedes ya nos ponemos las medias, poner, profe. Escúchame, puedes poner un saquito o una manta ahí y ahí le botas las pinturas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con su dedito, mire, con sus deditos, va a coger, con cualquiera de los deditos va a coger su lapicito, solo con los deditos del pie, y lo trae. Uno, y corro, corro, corro. Cojo el otro, y traigo. Dos, ya. Cojo el otro. Tres, ya. Le miro, le miro, le miro, le miro, trayendo. Eso, voy a ver cuál es. ¿Cuáles de los niños me traen? Sí. A ver, rápido, apure, apure. Apura, Emilio, tienes que traer con tus deditos de los pies, traer los lapicitos. Con los deditos, mira, mira mis deditos del pie y traigo un lapicito. Todos los lapicitos con el dedito del pie. Los traigo, ¿ya? Déjeme ver. Aarón, ¿no me estás trayendo? Ya gané. Ya ganaste, Mati, pero sí ni te vi. Ya, profe. A ver, vamos. Yo fui más rápido. Uy, más rápido. Muy bien. Le cuento algo. Ya se nos acaba el tiempito, amores. Muy bien. Póngase la mediecita. Mientras usted se pone la mediecita y el zapatito, le cuento algo que nuestro cuerpo puede hacer muchas cosas. Si nosotros utilizamos nuestro cuerpito, nuestro cuerpo, además de esas actividades que pueden hacer, nadar, ¿no es cierto? Ismael, el segundo, profe. Saltar. Muy bien, gracias. El tercero. Nos vamos poniendo zapatitos. Profe, mire, se envían a su letra.
Eso, Brianna. Muy bien, ese piecito lindo. Lindo. Muy bien, preciosos. Le cuento, hace rato un niño me decía que los piecitos es que se toman fotos, decía. Que se toman fotos de los piecitos. Y está bien porque tenemos que amar nuestro cuerpito. Eso es expresión corporal que usted expresa con su cuerpo. Yo el otro día vi un video, póngase medias y zapatitos. El otro día vi un video donde una señora con sus piecitos manejaba, porque no tenía manitos, manejaba con sus piecitos. Imagínense las cosas que se pueden hacer. Y hoy día nosotros hemos hecho una actividad con nuestros piecitos, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a estirar un poquito el cuerpo. A ver. Por ejemplo, mi papá está patojo. Uy, está. Ah, hoy le pasó algo. A ver, entrelace deditos y estiramos hacia arriba. Estírese hacia arriba con las puntitas del pie. Hacia arriba. Eso, hacia abajo. Estírese a la derecha, a la izquierda. Manitos detrás de la cabecita. Eso, profe, le digo algo. Ya. Profe. Vire, dime, Benjamín, mientras vamos haciendo. Vire a la derecha. Yo puedo. Tocar el piso sin doblar las rodillas. Eso mismo íbamos a hacer. Abrimos piernitas, sin doblar rodillas, tocamos el piso y subo. Toco el piso, Sebastián, subo. Haga estiramiento porque si no le va a doler después del cuerpito. Eso, muy bien. Ahora mi rodillita. Alzo mi rodilla, la agarro. Inclínese un poquito. Y ahí la puede agarrar y tenerle sosteniendo. Hágase un poquito para atrás. Cambio de piecito. Eso. Muy bien. Ahora hacia atrás. Le agarro a mi taloncito, míreme. Eso, le subo hasta al taloncito. Suelto. Muy bien. Me estoy sonando. Ahora estire, patee la pelotita. Eso, estire bracitos. Muy bien, y tomamos el agüita, por favor, chicos. Tomen su agüita. Yo puedo estirar mucho la pierna.